Luego de Trujillo llegamos a San Pedro de Yoc y así con una moto llegamos a Puemapé. En Caballitos. Pero igual tenemos suerte porque vamos a ir de acá unos 2-3 kilómetros a pescar. Ahí vamos a ir los participantes. Muchos permisos, muchas hay que sacar muchas autorizaciones. No es de ir a invadir una playa y poner una bandera y hacer un campeonato. Desde que ya nosotros somos club formales, tenemos que cumplir con todos esos requisitos, ¿no? Porque si no, ubican cuál es el club que ha organizado el campeonato, la pachanga, y después nos cae nuestra multa. Entonces, hemos tenido que cumplir con todos los permisos, incluyendo los de COVID, para poder estar aquí juntos, ¿no? La vez pasada lo hicimos en las terrazas de un hotel, pero ahora tenemos esta linda losa para poder hacer todo lo que es el campeonato y reunirnos, ¿no? Para nosotros es excelente volver a estar reunidos. Este campeonato tiene algo especial, este campeonato es único. Aquí estamos los sobrevivientes, ¿no? Los pescadores sobrevivientes. Y seguramente hay pescadores que ya no están con nosotros y familiares de pescadores que ya no están con nosotros. Y por ello, yo le pido que se paren, por favor, y vamos a tener un minuto de silencio porque vamos a agradecer a Dios que estamos acá otra vez juntos y pertenecemos a este grupo selecto de los sobrevivientes. Entonces les pido, por favor, un minuto de silencio y agradecer a Dios en este minuto por nuevamente estar acá y pedir a Dios por todos los caídos, pescadores y familiares de nuestros pescadores. Sí, yo lo reparo, ¿sabes? No, sí, conoces de hecho, ¿no? Pero no, que hay cosas que no sabes que me falta. O sea, ya no gira, le falta el. No, lo que pasa es que este de aquí tiene que girar. Sí. ¿Ya? Y hay algunos, como este de aquí, que ya no gira. No sé si gira o no. Y tú lo ves así. Mira, mira. Vamos a retirar un poco más. Y aquí, este de acá tiene que girar. Este no está girando. No gira. Es que por la arena, ¿no? Lo que pasa es que este de acá, normalmente, son piezas que tú tienes que lubricar siempre al término de todo tu pesca. Sí. ¿Por qué? Porque le entra, está más a contacto con el agua salada. Y es por eso que en la parte de aquí, ¿ves? Que toda esta parte tiene arenita. Sí, difícil limpiar, ¿no? Y lo que pasa, no es que es difícil, agarras un desarmador. Ah. Lo aflojas nada más, lo limpias con un cepillo seco. ¿Ya? Y de ahí le pones unas gotitas de aceite. Ah. ¿Ya? Y nuevamente lo vuelves a cerrar. Ah. Nada más. ¿Tengo tu número? Sí, si quieres anótalo. Ah, no. 343 360. Suerte hoy día. Vamos a ver. Ah, ahí con fe.
Nuestro amigo Franchella Fishing utilizando el hilo elástico para asegurar su carnada, que en este caso es langostino, muy efectivo para estas playas aquí en Trujillo. Ahora sí, ya preparado, nuestro amigo Franchella se prepara para realizar el primer lanzamiento del día. Aquí lo vemos, vamos a observar un buen lanzamiento, aproximadamente cerca de los 60 a 80 metros. Nada mal para empezar la mañana con este buen lanzamiento. Aquí desde el sur, cerca por el número 37. Ya empezó el torneo, muchachos. Todos están haciendo su lance. Buena suerte a todos. Está con su carretita open. ¿Qué plomito está usando, amigo? El antitraba. El antitraba. De 130 gramos. De 130 gramos. ¿Con qué cañita estamos ahorita? $4.35. Carretito Pen, igualito que usamos en la tienda. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué? Ah, está usando la tienda. Ah, nosotros también tenemos así un carrete así que el mismo que usamos. 3.500. Este es 8.000. Sí. Buen carrete. Suerte. Caballito de doctora Trujillo, claro. Amigazo, buenos días. Acá también sí, usando el carrete Pen. ¿Qué tal el torneo, amigo? ¿Qué le parece hasta ahora? Ahí. Bien, lo único inconveniente nomás que el cambio de posición. El movimiento, va, ¿no? Sí. Ahí parece que hago buenas capturas el día de hoy. Ojalá. Reventó la partí primero hasta la puntera. Ya. Ya lo arreglé, lo arregló mi amigo. Luego la partí en el. Bueno, no sé si ha sido mal empolada, pero la desempeña ya lo he tenido más de 8 años. Con ese empecé, ¿no? Y así con fuerza la agarré con la Longitude. Con la Longitude. Es una caña bien dura y rígida, con ese practicado. Luego ya empecé con la Lúcida. ¿Con qué carretito se usaba? La Longy, sí, igual con la pen, el bate. Siempre es un poquito pesado, pero para mi gusto, balancea bien, va bien. Más que nada para el OTG, medio TG, para esos lances. Sí, te ayuda bastante. A muchas personas no les gusta, pero a mí sí. Me usa un poco el equipo pesado y rígido. A veces cuando yo uso caña muy liviana se me baja mucho la caña. Este año he empezado a practicar un poquito más fuerte ya. Preparándome para el campeonato. Para el campeonato, igual. Para las buenas capturas con OTG. Ojalá. De mochila ahí preparado también con todo, con su edad, su cañita Rapala Pacific de 425. Como muchos de acá vemos que acá la mayoría está usando sus carretitos Pen. Este es un Pursuit también, ¿verdad? Spin Fisher 8000. 7500. ¿Con qué multi está usando, amigo? ¿Qué grosor? 023. Al parecer trajimos suerte y llevó algo.
cangrejo está que se come la carnada adentro. No, este pescado chiquito. Ya estoy con poder. Estoy esperando a ver si llega la villa. Bueno, la primera hornita que salió, a ver. Esperemos que traiga suerte, pues, la devolución y traiga ahí a sus padres por acá, a los papás, a los abuelos que vengan. Listo, mano, gracias. Listo, suerte. Perú Pesca, ¿no? Sí, de Perú Pesca, un gusto. Y suerte, hasta luego. ¿Ya hubo captura ya? Buenos días. ¿Ya hubo captura todavía? Todavía no, pero ahorita va a venir. Ahí vienen, ahí vienen. Ya están cerca ya. ¿Qué equipito está usando hoy día, maestro? ¿Ah? ¿Qué cañita está usando? La CarMax. CarMax de 420. Carretito Kuma, ¿no? Los Kuma Distance 6000. En carrete. Está nuestro amigo de Pesca Brava. Pesca Brava de Lima, Perú. Lima, Perú, igual también de Lima. Un saludo a los amigos de acá de Trujillo. Un gusto, amigo. ¡Suerte! Gracias. Hasta luego. Volviendo con la lornita de nuevo. Nuestro amigo es Sor Casting Trujillo también. Casting Trujillo. Ahí voy. Pesca. ¿24 igual? ¿Dónde las carnadas? Vamos a sacarla. Mientras estoy ahí, comete la misma.
lamentablemente se tiene que devolver mi cholo. Tengo que firmar la captura. Sí. Ya, es video. Estoy haciendo video. Mala. Pero lamentablemente se tiene que devolver. Por reglas de pelea cuando ya se queda sin agua, cuando tiene poca agua, pero esta vaina me ha peleado desde el fondo. Yo, o sea, yo sabía que era grande, pero cuando le he sacado y le he visto, me quedé huevón. Ojalá que nadie saque nada más grande para que sea la mejor captura. Rosa en la playa de Puemape, que volvió por el campeonato de acá en nuestros amigos de Mochila. Justo conversando con ella, comentándole un poco, ya viendo que ella también nos distribuye ahí en Lima, que es una de nuestras partes fuertes, que es Berceli, por ejemplo, esta Lima, que yo la veo que todavía la tenía y era una de las cañas más buscadas hace unos meses, porque es de las cañas preferidas para el tema de lanzamiento. Con esa caña para realizar lanzamientos medio giro o TG sobre la cabeza, puedes lanzar desde 140 gramos, 150, 160 sin ningún problema. Y este 2022 se vienen muchas más novedades, como le comentaba la señora Rosa y les comento a todos ustedes. No solamente el Enigma Atlas, sino también el Enigma Cartago, la Enigma Gladio, la Espira Imperia, la Espira Dórnica y otras cañas más que se prestan muchísimo para todas las playas que tenemos acá en la costa del Perú. Una de nuestras tiendas fuertes ahí, Perú Pesca, donde pueden encontrar todos nuestros artículos de la gama Enigma, Oxygen, Espira, de la marca Berceli. Pesca Nacional. Eduardo David Alpiste. Alpiste, Eduardo. Un grande de la pesca nacional y referente. Se sube al podio. De long casting a nivel nacional. Gracias, hermano, por venir. Está reposado, así que tranquilo. Segundo puesto. Segundo puesto. Trujillo. Se va para Trujillo, señores. 10.19. 10.19. Muchik. Muchik. Luis Urce Bracamonte. ¡Luchito! El torpedo humano, cabeza, cuando lanza este hombre. Se cuidan los botes porque lo dejan sin cabeza. Bien, Luchito, un fuerte abrazo, mi hermano. Organizador, a todos ustedes, amigos. Puede haber errores, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo para que esto sea grande. Y se viene lo que todos esperaban. Primer puesto. Y se va para, señores, se va. Trujillano. Uy, sí, se queda en Trujillo el primer puesto. Y 13.21. Oye, 13.21. Carlos Villena Suárez. Caballito Totora, señores. Carlito, mi hermano. Bien, mi Charlie. ¡Viva la sociedad! ¡Viva! Otra foto.